Presenta Frankfurters Doña Coca. Hola, 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 ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Buen sábado para todos. Siempre la misma historia acá. Hoy que tengo fiesta, hoy que tengo unos tragos, hoy que tengo boliche con mis amigos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Acá estoy, don Julio. Soy parrandero, aea. Parrandero, parrandero, aea. Yo soy parrandero, aea. Perdóneme, 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 Julio. ¿Pero qué le pasó? Hoy está vestido más informal usted. ¿Cómo le va? Venga para acá. Lo ha notado. Salúdeme. Qué gusto de saludarlo. Hoy está como más pendex, está más informal. Es cierto, es cierto. ¿Me deja decirle algo? Hoy usted... Sí, dígame. Hoy usted no sale con sus amigos, sale... No, no va a tomar. Esto no es de whisky. ¿Cómo? Esto no es de whisky. Cuidado con lo que no. dice. Cuidado con lo que dice. Entre payasos no nos sacamos la nariz. Muy bien. Señor, hay entre códigos. Bomberos no nos vamos a tirar la manga. Por eso, usted no sale. Hoy va a algún bar a tomar tragos. No es de whisky esta vestimenta. Esta es más de trago, de. Hola, ¿cómo estás? No es lo de. Que da la noche de no Buenos Aires. No es de carta, de sacar carta, póker, no. Hoy es de otra cosa, hoy es más de... Tiene razón. ¿Sí? Se lo debo reconocer. Qué bien. La noche de Buenos Aires le ha dado mucha sabiduría. Y algo hemos aprendido en Buenos Aires. Bueno, sí, ¿cómo le va? Bueno, estoy bárbaro, estoy impecable. Qué lindo. Hoy necesito tunearme un poquito más. Necesito tunearme un poquito más. Está muy bien, está... Sí, está. Pero usted necesito. Se cuida. Usted es un hombre que se cuida. Hacemos lo que podemos. Digo, un poquito de chapa, un poquito de pintura, un poquito de pintura, un poquito de chapa, a veces las cubiertas, cada... Porque los vecinos me dicen, ¿cómo es personalmente Julio Río? Porque en televisión da bien, pero... Una señora el otro día me dijo, ¿cómo es Julio Ríos? Sí. Es alto, es pintón, es... Bueno, tampoco... Lo desmejora la televisión. Mido 1,81 m. Siempre me dicen normalmente que parezco más bajo en la televisión que personalmente. Eso es lo único que le dicen. No le dicen, es más lindo dicho, personalmente. Me han dicho algunas otras cosas que tengo un poco de pudor para decírselas. ¿Le dice que es más lindo personalmente? Usted tiene lindos ojos. ¿Le podemos hacer un plano a los ojos del señor Julio? No me haga planos cercanos, por favor. No, pero ahí, que le vean, miren eso. Ah, bueno, mira esos ojos. Es un galán maduro. Esos ojos conquistan, en la noche montevideana conquistan... Amigo. Usted también. Usted le vende petróleo a los árabes. Bueno, de usted, estamos. Señor, lleva arena al desierto del Sahara. Déjeme decirle algo que quiero agradecer. Diga. Me invitaron al estadio campeón del siglo a ver el próximo partido de Peñarol. Me invitaron. Palco, con mi familia. Me dijeron, tenemos... Me van a esperar, creo que me espera el presidente Ruglio con toda la comitiva, me van a esperar. Brillante. Me dieron un palco porque la verdad, vamos Peñarol, estamos bien, estamos motivados. Me dijeron, vení tranquilo, que el lugar... Señor, a ver, estoy en la peluquería, voy a dejar mi sobre todo, mi saco y mi camisa de periodista deportivo. Sí. Esta última, Peñarol, le podrían haber dicho que fuera al estadio y con, a ver, con su familia, con el barrio entero, y que llevara a la ciudad último? De San José. Si está último Peñarol en el grupo en este momento. ¿Cómo que está último? No, obvio, está no, no último. Vi el partido con Olimpia. Que le den un palco. A ver. Me cortó el cable. ¿Cómo salió con Olimpia? ¿Perdimos? Perdió, señor. Está último con 2 puntos. Con razón. Con 3 tiene. Le ganó Olimpia acá. Militar. 3 puntos tiene. ¿Estamos último? Obvio, señor. Uy, con razón. ¿Y Nacional cómo va? Ah, bueno, Nacional es diferente. Nacional está tercero. En bueno, su grupo. Tampoco es que están primero. Bueno, pero le voy a explicar. ¿Tampoco? Voy a explicar. ¡Ay, Julio Río! No, no. A mí me copa la Copa Libertadores. Señor, y le digo más. Cada vez estoy más contento y ¿sabe por qué? Míreme la cara que tengo. Hablo de Peñarol y me pongo mal. Ahora estoy contento. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque mi cortina de lado B es la mejor del mundo. Miren lo que es esto. Baja. Esto tenemos que poner en el arco de Peñarol. Una cortina al lado B. Eso es cierto. Y no pasa ni la línea luz, ni los goles, ni nada. Eso es cierto. Bueno, la instalé. Vos lo podés instalar sin albañilería y automatizada. Y a control remoto. Y también reparan tu antigua persiana. ¿Viste la persiana esa que, ay, que no la puede bajar, subir, que se te rompe? Lado B. Hablas, mire, tenemos una sorpresa. Presten atención, llamando ya
al 0800-1085 o por Instagram a @ladob.cortinas. Hablas con Miguel, el galán de las cortinas. Ese sí es galán. Ese sí es galán. Galán mexicano. Canoso, barbita. No, no sabe lo que es. La señora dicen que venga Miguel a instalarme la cortina. ¿Eh? Hablas con Miguel, le decís que te envía Don Mateo con la instalación de una cortina o persiana automatizada. Te obsequia el sistema de control remoto gratis. Sí. Impresionante. Todo por mí. Después me lo cobran a mí, pero no importa. Se lo vamos a dar gratis. Miguel se lo da gratis. Se va a hacer control remoto de regalo como este. Gracias, Lado B. Me gusta, me gusta. No, no, está tremendo. Me gustó el tema de la cortina. Me gustó el tema de la cortina. Hoy tenemos de todo. En la defensa de Peñarol, que la verdad que está bastante complicada. Hoy tenemos unos... Hoy viene a cortarse el pelo una actriz, cantante. Ah, va a ser un espectáculo dentro de poco en el Teatro del Cerro. ¿En serio? Va a cantar en vivo y después tengo... El duro, de, el más duro del fútbol uruguayo. Si los kinesiólogos y los traumatólogos compraron auto cero kilómetro, fue por él. Porque atendió a todo el mundo. Les no me diga que es. Y además le voy a decir una cosa. No me diga. Ahora viene. Y hoy viene a festejar el cumpleaños acá. No me diga. Y nosotros no le preparamos nada. No me diga que es. Para ser parejo con todo el mundo. Arrancó preparándose para pegar de un jugador que le pegó 4 meses después y lo echaron automáticamente. A terminar tomando sol, haciendo telenovelas o haciendo obras de teatro. Ahora está brillando el MasterChef. Brillando. La está rompiendo. Ahora, brillando. La está rompiendo. Es cierto, es cierto. Fue, según la etapa de su vida, es la etapa que uno lo puede calificar. Fue un guerrero de la mitad de la cancha. Fue uno de los jugadores típicos del fútbol de este país. Pierna firme, presencia, prestancia. Después, ¿cómo? Bueno. Como los de Marvel. Atención, fanáticos de Marvel. Él podría ser un superhéroe de Marvel. Totalmente. El hachero de los tobillos. Totalmente, así. Exactamente. A todos les come los tobillos. Enganchando. Atención, fanáticos de Marvel. Se estrenó Doctor Strange. El multiverso de la locura. Mi hijo me tiene loco con Doctor Strange. El multiverso de la locura. Peliculón de este año. Además, esta semana estrena Princesa por Accidente. Una divertida película. Esa le gustó. Ya dije Princesa por Accidente. Oh. Una película para grandes y chicos. Y para los que le encanta el terror, La Medium. Ojo que un espíritu diabólico anda por la vuelta. Después tenemos Pop para Todos. Conseguí tus entradas en movie.com.uy, que está Sebastián Almada también en Movie, ahora, en mayo. Así que venite a Movie y vivilo. Bueno, no sabes... ¿Queda algún tablado, algún kiosco? ¿Queda libre? Digo... ¿Algún kiosco, algún tablado? Estamos en todos lados. Y en un rato está Máximo 90, que también estamos ahí. Y tenemos y polémica en el bar y el domingo tenemos... Está donde muy bien dejen usted. Dos laburos, señor, baja al 1,5% la tasa de desocupado en este país. Hay que dar trabajo en este país. Es me parece que está llegando la invitada, ¿eh? Ah, me bien. Parece que está... Ahí está. Mirá. ¡Carla! ¡Ay, ay, ay! ¡Carla! Venía tan motivada, tan motivada. ¡Ay, pero esa entrada es maravillosa! Es porque soy actriz, no se vaya a pensar. ¡Qué actriz! ¿Cómo estás, Julio? ¡Carla, qué lindo! Gusto. Ya te vi por ahí, qué por las lindo puertas. Verte. Tantos muy años. Mantener la distancia. Muchos años. La verdad es que le ha hecho mucho muy para bien contar. El matrimonio. ¿Quieren que les cuente cosas del galán? Sí, por favor. No, quiero que no les lo voy a hacer. Mi muy boca bien. Es un buzón. Ella. Carla, querida. Por favor, Julio, jamás saldrá de esta boca nada. Pero muy pará, bien. Ahora me dejan la intriga. Ahora, ¿no? ¿De dónde es una mujer se... que le ha hecho muy bien el matrimonio porque está cada vez más linda, ¿eh? La verdad. Etano, me casé a los 40. Muy bien. Me hizo bien cumplir 40. Cumplí 40 años. Qué linda edad. Es una linda edad. Cierto. Usted no diga cierto porque ya pasó los 40, es como una vida... Tengo 40 más. Cumplo 40 nunca, más. Usted debe ser de los que no dice la edad. No, señor. Por más que todo el mundo lo sepa, nunca en mi vida voy a decir. No lo escucharás de mi boca. Por Dios. Ni lo he dicho, ni lo digo, ni lo voy a decir. La voy a buscar, voy a googlear, voy a llamar a todos. Me iré a la que tumba conoce. Con ese secreto. A la tumba me voy con ese secreto, señor. Bueno, ¿y vos cómo venís con la edad y con la música y con todo lo que estás haciendo? Bien, muy contenta. Es como, fue un quiebre. Los 40 fueron un quiebre. Me casé. Era soltera, a los 40 era soltera. Tenía hija, todo, pero soltera. Soltera. Y en este quiebre de pensar un poco en
qué me hace vibrar el alma, por decirlo de una forma poética, pero que es así, y que es de todo lo que había ido haciendo en mi vida. Saben que, bueno, comunicadora, sí, sí. Que la actuación me encanta, bobear, como dice ahora cuando se entré. Claro. Jugar, mucha, seguir jugando. Sí, seguir jugando, y empecé a hacer canciones, porque siempre fui intérprete. Los últimos 10 años que estoy cantando, o sea, empecé a cantar hace 10 años, acompañada por Eduardo, que después lo van a ver. Porque va a cantar en vivo, y Eduardo es un guitarrista, un músico. Tremendo músico, tremendo cantante, sí, tremendo amigo. Se arma fogón, en el último bloque se arma fogón. Todos cantamos, les prometo, menos Julio. No, no, Julio también. Julio canta. Siempre este tipo de cosas para mí me generan una sensibilidad muy especial. Siempre que vienen colegas, que bueno, que no, a ver, nos interpretamos porque primero una mujer extraordinaria. Llamó la Asociación Uruguaya de Músicos. ¿Para te pagarme están haciendo algo? Un juicio. Ah, pues para pagarme. No, no, te están haciendo un juicio. ¿Por qué? Te van a hacer un juicio. ¿Por qué, señor? Porque vos estás diciendo que vos sos cantante y hay varios cantantes que dicen te vas a comer un juicio. Señor, usted me está faltando. Psicólogo, yo creo que usted me está faltando respeto, señor. Un Rubén Rada, un Jaime Ross. No se compare. Un Julio Ríos. No, señor. Está bien, eso tenía la autoestima bien. Entró, entró. Bueno, pero empezaste a componer. Por supuesto. Empecé a componer el año pasado. ¿Pero por qué? Porque vos sentías la necesidad. Bien. Porque yo veo que los cantantes componen cuando, viste, se separan. Cuando, cierto, no sé... Tano, tengo algo para decir. ¡No! Ah, no, 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 no. ¿Fuiste al psicólogo y empezaste a componer? En realidad voy al psicólogo, imagínate. Desde que soy estudiante de psicología, a los 18 años voy al psicólogo. Estoy terapiada. Pero en realidad, empecé a escribir en un momento de separación. Y todo era tan oscuro que la verdad no tenía ganas de... No, claro. porque saben que... yo defiendo mucho el optimismo y las ganas de vivir de esta manera, de sonreírle a la vida y de abrazar la vida con lo que viene. Atravieso los dolores, pero no era lo que quería como mostrar. El canal, el canal que saliera todo para él. Quería como un mensaje más esperanzador. Claro. Metida como en un lugar donde está. Cuando salga, repaso y veo cómo contar. ¿Pero qué hacía? Esta no. No. Nada, claro. Imagínate que dice, Tano, tengo una canción. Arranca, Tano, tengo algo que contarte. Se desmaya. Decís, no, No, y aparte una divina compañera. Excelente, disfrutable como compañera, una mujer al margen de talentosa, bonita. ¿Sos de cocinar vos? Pero excelente. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar con mis hijas. Ellas me enseñaron a cocinar. ¿Vos tenés dos? Voy a estar en esta casa cocinando toda la semana. Ah, muy bien. Acá al lado, en la casa al lado. Toda la semana, invitada a cocinar. ¿Tus hijas qué edad? Mis hijas tienen 10, Indira, y 4, Amaya. Ay, divino. Y a ellas les encanta cocinar, y la verdad que con ellas la música es parte. Tengo la solución para su almuerzo de mañana domingo. Los domingos que se comen. Ya está, pasta. Los domingos son de pasta. Pasé por Pío Nono y Miguel, el otro sex symbol. Este es el sex symbol de la pasta. Pero la mujer lo tiene cortito porque está en la caja. Entonces, Miguel, ¿me recomendemos? Mirá lo que son. Vení, Miguel. Está acá atrás, ¿no? Él no quiere aparecer, pero... Sí, pero ojo al piojo, que por la pancita también se entra. Claro, mirá lo que es esto. Ojo, Estos son capeletis de película, rellenos de jamón y carne, hechos a mano. Esto es casero, como los que hace la abuela, mirá. Qué rico. Mirá lo que son estos capeletis, hechos a mano. Los podés acompañar con... A mí me gusta con tuco. Pomarola, cuatro quesos, pesto o con caruso como yo. Mirá la caruso, mirá la caruso como cae. Eso cantaba Caruso. Bueno, es buena voz, ¿eh? Mirá lo que es esta. Muy buena. Mirá lo que es esta Caruso. Mamá, tráemelo de Capeletti. ¿Para qué le ponemos? Bien, tengo todo acá. Le ponemos quesito y Carla los va a probar. Ay, ¿el tenedor? ¿Dónde está? ¿De dónde lo saco? Ya está, tengo todo acá. Lo estoy buscando. Tengo tenedor para Don Julio. Muy amable, muchas gracias. Y tengo tenedor, voy a pasar por acá. Me pongo en el medio, prueben esto. Porque, tomen tenedor. Pastas Pío Nono, Maldonado 1152, teléfono 2-908-5212. Porque la pasta fresca se compra en la fábrica de pasta. Y estos están... Calentito. Si se pudiera traducir el sabor, el olor, el aroma, lo que es esto, está tremendo. Es como Fatu in Katza. Esto está, pero olvídese. Esto merece... Está calentito, permiso. Si estuviese Sergio, diría... La hora de... ¡Aleluya!
Carvajal, que le mandamos un beso, que está un poco pachucho, está con una gripecita, pero ya va a estar bien. Le mandamos un beso. Es cierto, le saco los tenedores porque siguen comiendo todos. Déjame el plato. Sí. No, que después no. Tenemos Morre. Después pasta de regalo para vos de Pío. Bueno. No. Y che, el domingo y tenemos... me tiro harina encima y digo, miren lo que les preparé. Tenemos cumpleaños, está por venir el del cumpleaños, pero no hablemos del cumpleaños. Hagamos que nos olvidamos. ¡Ahí llegó! ¡El pelado! Estaba mirando la fábrica de pasta y dije, voy para ahí. Claro. Rejuvenecita a Julio y dije, tengo hoy mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Claro, estamos esperando gente. Digo, haceme algo. Haceme algo. Digo, me voy. No sabíamos nada. Carla, ¿cómo estás? ¿Vos decís la edad? ¿Cómo? Yo digo la edad. Somos iguales con Julio. 40. No, entonces no digas. Tenemos 40 años, Julio. 40 para 39. 40 para 39. En serio, haceme lo que puedas. Tengo gente en casa. Escuchame, estás cumpliendo años hoy. Sí. ¿No? ¿De qué? Que... De Tauro. De Tauro. De Tauro. Como Orpi, que es de Tauro. Sí. No sé qué. No sé mucho de signos. ¿Qué es? ¿Tauro cómo sería? ¿Cómo sería Tauro? ¿Cómo sería Tauro? Tauro es... ¿qué querés saber de Tauro? El carácter. No, bueno, un osito. ¿Un osito de qué? ¿Un osito salvaje? Un peluche. ¿Eh? Un peluche. Tauro se defiende. Ah, bien. Tauro se defiende. Si me atacan. Un osito, como que nadie lo conociera, como si estuviéramos en Australia. Pero señor. Y se está presentando un osito. Le pegó todo lo que se movía en un campo. No, pero era fútbol. Vos, como, ¿qué dejaste recién? Se me estaba mirando el programa, te estoy diciendo. Dejaste el saco de periodismo. Bueno, ya el saco de futbolista ya fue. Ahora cocino, no me ven que estoy cocinando. No, la está rompiendo. Un aplauso. Que baila, hace todo. Cocina. Actúa. Te cuento una cosa. Yo tengo un ídolo que es Julio. Yo quiero parecerme a Julio. ¿Viste? Por eso es que tomás tanto sol. Todo. Bueno. No, me gana. Es el único que me gana en Uruguay. Porque yo hago, mi sol es Lago Mar, Punta del Diablo. El de Julio es... Es Punta del Diablo. Solar, ¿viste? Pará. Vos. Sos de tomar sol. Vamos a hacer una pregunta que podría ser... para los metros sexuales, tenemos 2 metros sexuales acá. No, señor. No, ahí, yo ahí, no alcanzo los 10 centímetros, mira lo que le digo. Voy a aprender. Corriente. Soy todo oídos. Bueno, a ver. ¿Cómo toma sol Julio Ríos? O sea, tomás desnudo, en short, en zunga, con la les, desnudo. En la cama solar cuando tomaba desnudo. Desnudo. ¿Qué me va a poner? ¿Y no se te achichaba? El calzoncillo me va a poner. No se te... Señor, la cama solar, ¿cuál es la ventaja que tiene? ¿Qué? Que usted se quema íntegro. ¿Y para qué te querés quemar ahí? Si ya está quemado. El corte te lo cuento. Pero escúchame, ¿no te parece una toallita? Si sigo algo? Trabajando con usted 3 meses más, no voy a precisar y nunca vas a la cama solar. ¿Es de cama solar lo tuyo? No, señor, no es de cama solar. Me gusta tomar sol. ¿Pero me cómo gusta tomás? El sol, en zunga. En short. El sol es la fuente energética más espectacular que tiene el mundo. Pura vitamina D. ¿Eh? Pura vitamina D. Te mandan a tomar vitamina D y te dicen, ahora voy, ¿por qué mejor no tomo sol? Totalmente. Carla, vos, en los horarios adecuados, por supuesto. Totalmente. ¿Te gusta el sol, la playa? Sí, yo vivo en El Pinar. Ah, somos todos vecinos. Somos vecinos. Claro, somos vecinos. Yo soy lagarto. Yo soy lagarto. Viste, soy de mirar el sol. Ahora me gusta salir a navegar también con el sol. No solo mirando en la arena, sino salir a pescar. ¿No? Julio, gran pescador. Ahí. No, es otro nivel. O sea, salir a navegar. Salir a navegar. Miedo, porque se están tirando unos dardos. No, es otro nivel. Es de salir a pescar. ¿Es de salir a pescar? ¿Yo? ¿Con trasmayo o con mojarrero? La verdad es que me gustaba mucho la pesca. Supe en determinado momento sacar con bagre, con una corvinita. ¿Vieja del agua sacó alguna noche? Mucho bagre pegué. Hoy estoy ya, tiro y malena. Pero bueno, seguimos insistiendo. Nunca se pierde la vocación y las ganas que uno tiene. No. Aparte, después que vivís en la ciudad de la costa, ella sabe porque viene el Pinar, tenés lindo lugar para salir a caminar, a la playa. Yo vivo en La Gomata. Todo el año. Sí, sí, es divino. Bajar ahí a cualquier hora a la playa. Yo lo conozco al pelado. Es todo mentira lo que está diciendo. Le está poniendo un color espectacular. Bicicleta. El tema. Las damas del otro lado. Para bicicleta encajó. No, para jardines. El pelado es
muy fuerte. Soy un osito de peluche. Todo la mujer mentira. Es, todo verso. Digo, a ver, estamos en un programa joda, ¿no? Y claro. Ah, pero tú decías, por eso, mintamos todo. Trae whisky que se pudrió todo. Dale, ya está. No, seguro, trae whisky. Pero tenemos una dama. Ay, ¿por eso se van a comportar? No, sí, no, por, bueno, por supuesto. Poquito, pero sí, quiero que me cuente, porque después yo me olvido. Vas a estar en la sala Florencio Sánchez. Sí, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, sí, del Cerro, que estoy muy contenta de ir con Errar es Humano y perdonar también estas canciones que fueron haciendo en pandemia. Y que y es estas un ciclo ganas de mujeres, ¿no? Es un ciclo de mujeres que comienza hoy con Laura Canaura. En este momento ya debe estar cantando sobre el escenario. Y sigue Señoritas del Tango, sigo yo el 21 de mayo. Y la verdad es que está súper lindo el poder tener un barrio tan cultural como es el Cerro y llevar un espectáculo donde yo me auto llamo psicocantante. Tremendo teatro. Tremendo teatro donde hemos ido a actuar. Ahora me está llamando nuestro hermano, mamá. ¿Quién viene? Perdón. Llama. Perdón, que es mi mamá, Ana María. No, está bien, te tiene. A ver, segundo, si comiste. Sí, hola, sí, pará. ¿Me das un segundo, mamá? ¡Que estoy al aire! ¡Mamá! Mi vieja, mamá. Sí, está Julio acá. Sí. Beso, Ana María. Sí, no, no está tan desfigurado como sale en televisión. No, mamá. Está mucho mejor. El pelado Peña sí está muy bien. Carla también. Gracias por sí, el apoyo. Después, no, mi vieja te requiere. ¿En serio? Sí, ahora te llamo, mamá. Beso, para. Ana María. No, te lo dice porque a ver te quién quiere. No, mirá quién está ahí. Porque mi mamá quiere saber del amor de mi vida, no. Lo tengo acá atrás. ¿En serio? Echa. No. Vive conmigo en Lago Mar. Mirá lo que es. Lago Mar. No. Mirá lo que es esto. Oh, lo que es esto. No, esto es. 55. Ahora para el mundial. Mirá quién entra, el amor de mi vida. ¡Cosita hermosa! Esto, ¿sabés lo que es esto? Yo salgo a caminar con esto, bicicleta, hago jardines como el pelado. Ahora que en el mundial lo vivís, es estar dentro de la cancha. No, si vos sos el uno, vos te merecés una de estas. No, no, para otra vez, mi vieja, pero será posible. No me digas que es mi regalo de cumpleaños. Dale con las amigas. No, ahora se viene. Mirá, no, ya la viene, veo venir por ya dónde viene. La ya sabía por dónde viene. Ya está. Sí, mamá, está con las amigas, sí. Ahora no para, va de boliche en boliche, no sé lo que es, vieja. 6 de la mañana llega. Oh, sí, señor. Mamá. No, mamá. ¿Cómo te voy? No te puedo regalar. No lo tengo. Ah, me está mirando, claro. Sí, está acá. Te mandamos. Vieja, sí. Bueno, está bien, te lo voy a llevar para el Día de la Madre. Sí, tiene YouTube, oh, Netflix, pero tiene todo. Salida al mar, todo. Te mando un beso, mamá. Qué lindo, porque la viste tu mamá ahora. Viene el invierno, la estufita, está buenísimo. No quiere, le dije, te compro pasajes a Europa. Lo quiere, quiere claro. Esto. Esto porque si ustedes son como mi mamá y quieren la mejor Smart TV del mercado, ¿qué digo del mercado? De todo el Uruguay, ¿qué digo el Uruguay? De todo el planeta. Elijan en Yuta. TV en Yuta desde 32 pulgadas, chiquitito, hasta 75 pulgadas. Ultra HD 4K. Esto es como estar adentro de la cancha, adentro de la peluquería. En Yuta, toda una vida contigo y ahora toda una vida con mi mamá. Este en Yuta viaja a San José. ¡No! A lo de Peña, que qué es el lindo, cumpleaños. Qué lindo, qué lindo. La verdad que era tu sorpresa de cumpleaños. No, por el va, con eso, o sea, que ni voy, iba a ir a Qatar ni voy a Qatar. Para que pelado, quédate acá. De una vez, Maluma, cuídamelo que es para mamá, ¿eh? Ahí está, porque lo tengo a Maluma acá adentro. Ah, sí, porque vino a vivir acá, no le está yendo bien con el, viste, Feliz de los Cuatro, y lo traje a vivir acá. ¿En serio? Sí. Bueno, tenemos hoy un día importante, porque hoy estás cumpliendo años. Es verdad. ¿Cuántos años? ¿Decís la edad, vos? Sí. 40. Ah, pero acá son todos. La edad de Julio tengo. Muy bien, pelado. Soy la más grande del estudio. Sí. De la es como pelu, en de mi la familia. Bueno. Es como en mi familia. El único que cumple soy yo. Mi mujer, mi cuñada, mi suegra, mi suegra. Pensá que yo corría por el living de mi casa, corría. ¿Eh? Corría por el living de mi casa con mi abuela mirándolo a usted. ¿A quién? No. A usted, trabajaba con Tinelli, yo sí. Era un purrete. Cuando yo llegué a Buenos Aires, vos ya estabas allá ganando Martín Fierro. Estabas allá. Ya ahora, decime, ¿cuántos años me ves? Sí. Yo puedo venir con 60 años, ponele. Sí. Y vos me dejás como uno de 40, así que... Pero, es según la peluquería que vas. Mirá. Y acá cuando vas a los Don Mateo... Pero el tema es así. 10 años menos. ¿De qué edad, Carla, ¿de qué edad te sentís? Porque hay dos realidades. Esa. Una es la de la cédula, la del documento. Y otra es la que uno se siente. Vos de que realmente... Cuando, viste, porque uno no cree la edad que tiene. Es, después que pasa. Vos pero, mirás, decís, ¿esto está reflexivo yo? Y bien. Bien, muy bien. Bien. Por ejemplo, ¿vos de qué edad te yo sentí? Me siento de 25. Cuando salgo, hay una noche,
de bailongo, ahora que se abrió, ¿no? Te tomás algo y al otro día te das cuenta que ya no tenías 25. Que tus hijas te despiertan a las 6:30 de la mañana y decís, ahí me vuelvo a sentir de 42, aunque es una edad muy disfrutable. Pero internamente igual mis hijas me dicen que soy muy madura. Porque soy una niña que juega con ellas todo el tiempo. Y me dice, ay, mamá, ¿cuándo vas a madurar? Así que creo que si le preguntás a mis hijas, te dirían 10, 12, 8, andaría ahí. Pelado, ¿vos de qué edad te sentís? Mira, yo siempre entrené para jugar al fútbol, esa es la verdad. Sí. Ahora entreno para... Y me siento de 40. Está bien, pero es así, te sentís bien. ¿Verdad? Uno, ¿para qué entrenás ahora? ¿O no? Pelado, ahora hay que estudiar más la carrocería que nunca. Que nunca. Julio, ¿vos de qué? En serio, ¿de qué edad? Yo sabía que iba a llegar esta pregunta, no, es incómoda. ¿De qué edad te sentís? No, pero es verdad, uno... Yo 40, ¿cuál es la vida? Lo que pasamos los 40, viste, después te empezás a... Es cierto, la verdad, sinceramente, eso. Ahora que está reflexivo hoy, hoy es la primera vez que vengo y realmente está profundo, profundo. Y como está profundo, le voy a contestar, le voy a responder. De 40, nació. Con razón, Julio, hay que ser valiente para ponerse esos pantalones, ¿eh? Ajustaditos... Y el chip le bajó un poco la edad, ¿no? Señor, me voy. No, estoy diciendo la verdad. Me voy, señor. Tiene me voy. Una energía. Pero ¿En serio? ¿En serio te pusiste el chip? Se lo puso. Es a entrenar. Corre. Poné el corazón. Pero no, yo salgo. Fácil con el chico. ¿Sabes una cosa? Hola, ¿cómo andás? Bien, chic. Así cualquiera. ¿Pero qué es, chic? ¿Qué se pone una pila acá? Claro, aprieta el botoncito. Pelado, te voy a decir algo. Bueno, voy a romper todos los códigos de la televisión y todo lo demás. Voy a mostrar ahora, si usted me alcanza, don Mateo, el celular, el mensaje del señor para ponerse el chip. ¿Vos? Bueno. Pará. Señor, me llamó. Sos un canalla. Sos un traidor. No podés. Pero es mi cumpleaños. ¿Qué es el cumpleaños? Estabas invitado, no estás invitado. Es el cumpleaños. Porque me dice chico, ahorita no estás invitado. Es el cumpleaños hoy. Pero ¿cómo vas a decir que me te equivoqué. Pidió el chip? Era otro Enrique Peña. Otro Enrique Peña, que era es uno que hace obras de teatro. Yo le mandé, le pregunté cómo era, si te iba bien, y él me dijo, espectacular, es como estar de 30. Y dije, bueno. ¿Qué dijiste? Tengo que esperar, que iba a esperar 20 años. Y no voy a permitir. Esperaste dos días. No te voy a permitir, Julio. No te voy a permitir, primero. Que le faltes el código a este señor que ha sido una gloria y sigue siendo una gloria del Uruguay, que te pidió el chip y traer de Buenos Aires las pastillitas azul. No te lo voy a permitir. Bueno, usted tiene menos código que no yo. No te lo voy a permitir. Usted porque me dijo, le voy a pedir la pastilla para que... Bueno, ¿qué hace? Mira. Como venga, hay que rendir. Como venga, hay que rendir. No, hay que se ponga. No, la verdad es que te voy a decir una cosa a ustedes, que son unos cracks. Sí. Una cosa, son unos cracks ustedes. ¿Y cuál es el problema? Uno lucha como puede. Claro. Con las herramientas que tenemos. Si tengo que remar, remo. Él rema adentro, afuera en la cancha, en la casa. Ah, claro, a usted ahora. Botoncito, el otro con pastillita azul. Pero no hay que apretar un botón, y ya te lo ponen ahí, no tenés que apretar nada. No tenés que apretar nada, señor. Más fácil todavía. No, no hay que apretar nada. No es que te van a poner una radio acá espica y tenés que sincronizar, a ver, ¿qué toca hacer? No, no. Ahora, quiero contarles una cosa que me pasé. El otro día fui a la fiambrería del barrio. Sí. Esto siempre me pasa. Sí. A mí me gusta comer el mejor fiambre del mundo porque tengo invitado, viene mi familia. Man. Voy y le digo a José el fiambrero, le digo, escúchame una cosa, el encargado. Estoy hoy para una picada. Viste que los sábados es sábado de noche, picadita, con un vinito, una cervecita o con lo que quiera. Le digo, quiero una picada. ¿Qué me recomendás? Me dice, mira, ¿vos te querés lucir? Le digo, claro. ¿Querés pagar de más? No, claro. No, no quiero pagar de más. No quiero que me saquen. Entonces me dice, entonces, ¿sabés para qué estás? ¿Sabés para qué estás? Se mueren. Esta te la lleva vos porque hoy es tu cumpleaños. Dale. Señoras y señores, les presento esta maravilla. Esto ni es pinta no tiene. Llegó la picada de Doña Coca. No, no, yo quiero, mirá. Me pasa esto, mirá lo que es esto. Es una maravilla. Esto es magia. Mirá lo que, mirá. No, no, esto... No. Yo vine a festejar el cumpleaños acá porque sabía. No, pasaba todo. Lo lindo de tener a Doña Coca es que tenés los chorizos, jamón, salame, mortadela y lo más extraordinario, el lomito. El lomito campeón mundial. Esto es una maravilla. Sé como nosotros en la peluquería, pedí Doña Coca. Por algo es la marca más vendida del Uruguay. Y este regalo va... ¡Para el Pelado Peña! Ahora sí puede ir para casa, la Gomato. Ya tenemos la... Acá nos vamos a festejar. No me la toco.
toca a nadie, ¿eh? No, no, permítame, un buen domingo. Agarre uno, agarre siempre uno. Me gustó. No, vamos a festejar acá. Un buen domingo. Agarre acá. Siempre me gustó. A ver, agarre. A ver. No, voy a agarrar, después lo filmamos y se lo lleva. Claro. Voy a agarrar queso, ahí va. Besito, paso por atrás para... No. No llego a cenar a casa. Está. Mirá lo que es. Mirá. Corre. Qué espectacular. Sí, dale dos. Este es un momento. Me quedo festejando el cumpleaños del pelado. No me espere. Al otro pelado de casa le digo que no me espere. Me quedo festejando acá. No. ¿Me permite, don Mateo, antes de irse? ¿Cómo? Por favor, muchas gracias, muy amable. ¿Estamos todos comiendo? Bueno. Gracias. No, no te resistí. No, es imposible, no te resistí. ¿Ves esto? La parte del fiambrero me dice, lleva doña Coca, que es lo mejor. Mira. Te juro, me zambullería acá. ¿La dejo acá? Sí, señor. Tenemos un juego para ustedes dos. A ver. Sabemos que son futboleros. ¿Puedo decir que sí? Tienen que reconocer tres jugadores cada uno. Si reconocen, hay una TV en Utah de 114 pulgadas. ¡Ay, ay, ay! De 114. Y como es tu cumpleaños, te lo hicimos un poco más fácil para vos y un poco más complicada para Carla. En esta pantalla vamos a ver jugadores de fútbol. ¿Quién comienza? ¿Control? ¿Quién comienza jugando? Están todos borrachos arriba, están festejando el cumpleaños y no me contesta nadie. ¿Quién comienza jugando? A ver la primera foto. Vamos con Carla. Carla tiene que adivinar quién es este jugador de la selección uruguaya o qué ha pasado por la selección uruguaya. Póngala, por favor. ¿Quién es? Forlán. Ah, muy bien. Diego Forlán. Muy un bien. Punto para muy Carla bien. Lorenzo. Felicitación. Muy bien. Muy bien. Muy bien, brillante. Brillante. Notable lo que Diego Forlán. No puedo porque creer. Aparte no estaba con la camiseta de la selección tampoco. Claro, te podía confundir. Se podía confundir. Se podía confundir. Vamos con el pelado Peña. Brillante. ¿Quién es este jugador que alguna vez pasó por el fútbol? Pará, no me ayuden, no me ayuden. A ver. Pinto Saldaña. No, señor. No, señor. No. Lamentablemente. Peter Bombowi. Brillante. A ver. De verdad, es Peter Bombowi. Por eso los jugadores no miran televisión. No miras. No miran partidos. Se pasa andando en bicicleta y volviendo en el barco. Totalmente. Que no vamos sepa quién es Peter Bombowi. Paseando el lagarto por la playa. No, claro, totalmente. Este lo quiso comprar Cerro y no llegó el dinero. No tenía papeles. Vamos con el próximo. Bueno. ¿Quién es? Este es Rubén. 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 Muy cerca de la TV. Se ve que sabe el fútbol. Se ve que habla mucho de fútbol con el marido. Sí. Me cuenta. Vamos con el próximo para el pelado Peña. Ah, muy fácil. Este es tu cumpleaños. Este es fácil. Es. Porque este Eso no, señor. Eso no. Eso lo acierta el vecinito mío que tengo de 5 años. No tenés internet. El chino Peralta. ¿El chino Peralta? No, señor. He equivocado. Neil Jonar Ludar. Pero. O sea que lo tenía en la punta de la lengua, te lo juro. No lo dije porque. Dije, porque ese es el hermano. Está jugando en el Stanford de Irak. De Irak. Claro. Piqué no conoce, es figura nacional. Pero si señor. Vos lo llamaste, lo estoy en tu programa. Señor, es figura nacional. Pelado. Es de la selección de Filipinas. Mirá. Es lo que se usa hoy. Bueno, Tailandia, vamos Filipina. Con el último. Ya gané. No, sí, casi. Casi. Ay, vamos con este. Casi los tres. Este es el más difícil. ¿Quién es este? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. El Lucho. El Lucho Suárez. Pero Suárez. ¡Brillante! ¡Me la gané con todas las de la ley! ¡Fue fácil! ¡Brillante! Esta bien fácil. Fue justo. ¡Brillante! La verdad. Mirá, Julio, viste, mirá. A ver quién venía ahora. Mirá, Miguel. ¿Quién venía ahora? Mirá, ahí viene, ¡Ah, claro! El chapita blanco con la de Wander. El chapista blanco es este. Chapita. Es cierto. Este, con la camiseta ¿cómo se llama este? La metió bien el salperón. Ali Abdan. Ah, que cualquiera lo conoce. Cualquiera. Digo, pero ese es el que Ali o da. No, este es el pelado Peña de Irak. Es cierto. Es cierto. El que le pega todo lo que se mueve. Bueno, señoras y señores, la ganadora del premio. Carla Lorenzo. Lo voy a donar. Lo voy a donar. Se lo va a donar a mi mamá. Qué lindo, bueno, qué lindo.
Es el regalo, ¿no? Porque lo voy a pasar. De pasada al Pinar te lo dejo en la Gomar porque te lo mereces. Dale, esta gracias. Recomendación se la quiero hacer porque yo siempre voy a este lugar. Adivina las dos palabras que vas a decir cuando entres a Plaza Italia. ¿Vieron el Plaza Italia que hay ahí en Avenida Italia? Vámonos. Divino. Estas son las dos palabras que vas a escuchar cuando vayas a buscar el regalo de tu mamá. ¿Se las digo? Sí. A ver. ¡Mamma mía! Sí. ¡Mamma mía! Porque vas a descubrir muchas oportunidades y emociones para regalarle a mamá en su día. Si no lo conocen, vayan a Plaza Italia porque es divino. No te pierdas el primer día de la madre en Plaza Italia. Así que cuando le des el regalo, hasta mamá, ¿sabés qué va a decir? ¡Mamma mía! ¡Qué lindo! Vayan porque es divino. Es divino, divino, divino. Está ahí en Avenida Italia, sí. No sé cuál es la esquina, pero... Dice Plaza Italia y es divino. Tenés para comer, para pasear. Es cierto. Ropa, de todo. Lleva a los niños ahí, está toda la tarde, sin problema. Bueno, ¿cómo estamos? Ya. Tenemos una... Sí. ¿Quién es Zulma Fayad? ¿Cómo este? Jorge Corona. Corona, sí, pareció Corona. ¡No! ¿Quién es? Namasté. ¿Perdón? Namasté. Buenas tardes. Namasté. Namasté. Buenas tardes, Jaime. Namasté. Hijos del sol y de la luz. Soy Jaime, un servidor. Namasté. Namasté. Buenas Namasté. Noches, Jaime. Namasté. Namasté, namas café, namas mate. Nada más nada porque tengo acidez. Pero usted... Y estoy ahora limpiando los chakras. Oh, qué lindo. ¿Ustedes cómo están con los chakras? Mire, yo tengo una a 5 kilómetros. No diga pavadas, le estoy hablando en serio. Está hablando en serio, está haciendo un personaje como nunca. Estoy haciendo un personaje muy, muy, muy sentido, muy profundo. Muy bien. ¿Cómo están con los chakras? Complicado. Porque estoy limpiando los chakras. Los abro y los ventilo. Hago alineación y balanceo de chakra. Pero usted, ¿cómo están? De los 7 tengo 3 complicados. Yo necesito. Usted necesita. ¿Usted es instructor de...? Sí, soy instructor... ¿De yoga? De yoga. Qué lindo. Pero además de yoga, instructor de meditación. Qué lindo. Ay, qué lindo. Está bueno eso. Está muy bueno, esta moda. Exactamente. Y no solamente eso. En armonía. Sino que además soy guía espiritual. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Soy gestor emocional. Ah, me encantó. Y soy delivery. ¿Cómo delivery? Porque hago de todo un poco. Por ejemplo, moto. Ahora... Los voy a limpiar. ¡Ay, qué lindo! Los chakras. Muy bien. Hacemos todos. Inhalamos. Inhalamos. Y exhalamos haciendo. Oh. Muy bien pelado. Inhalamos. Y hacemos. Oh. Muy bien todo. La peluca de Graciela Díaz. Ahora le agregamos. Mi mamá me mima mucho. Mi mamá. Inhalamos. Y ahora viene mi mamá. Me mima mucho. Excelente. Ah, pará. ¿Qué pasó? Nada, teléfono. ¿Qué va a pasar? El teléfono. ¿Qué el teléfono. Este es el teléfono. Hola. No me digas. Sí, mamá. ¿Qué haces? Sí, estoy trabajando, mamá. ¿Qué querés? ¿Pero cómo te voy a afanar el billetito que tenías en el elefante? ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero me estás tratando de afanancio? Pará, un poquitito más de respeto, escuchame. En serio, me estás tratando mal. Fluí. Pará un poquitito. Acá ya anda, hay un pelado podrido acá que me está comiendo. ¡Fluí! ¡No! No, pero en serio, mamá, ¿cómo te voy a tocar el elefantito? Pero no es así, quédate tranquila. No te toqué, ni sabía que estaba el elefantito. Pero, che, no, ¡estoy trabajando! Bueno, bueno. Pero, perdón. Ahora... Estaba enseñando mantra. La mantra esa no tiene nada que ver, es una... Nada que ver. ¿Cómo? Ahora quiero hacer ejercicio... ¿Qué volvió otra vez ahora? Sensibilización. Todos juntos somos... ¡Somos hojas! ¡Somos hojas! ¡Hojas que nos mueve el viento!
Vamos, hojas que nos mueve el viento, cada vez más viento. ¡Qué ventolina! ¡Qué ventolina! Y las hojas y el viento mueven el mar. El mar. Y el mar mueve las olas. Las olas y el viento. Gracias. Bravo, maestro. Ay, estoy tan relajada. Gracias. Bravo. Estamos relajados. Sí. Estamos mejor. Muy bien. Yo me siento mejor. Ahora estoy en paz con el universo. Sí. Estoy en armonía con el universo. Muy bien, qué lindo. ¿Qué me está diciendo vos, Gil? No. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué viejo currador? Este me está diciendo que viejo chanta, me está diciendo. No, tranqui. Este me está diciendo que viejo chanta. La ola. ¿Por qué no me venía acá y hablarme, vos, Gil? ¿Llegó más? Estoy laburando, me estoy ganando la guita, Gil. Me estoy ganando la... No, vení. Vení, que estás operado. Vení acá, Gil de Goma, vení. Vení, que estás operado. Me estoy perdiendo la plata. Vos con la camarita, esa es muy fácil. Hacé la gilada esta que todos los sábados acá. Luis. Se fue. Perdón, pero lo que pasa, don Mateo, me pone así. Tranquilo. Pero se fue al traste, Luis, con el tema. Venía. Solamente le quiero decir que terminé y que... El señor Julio Ríos me debe 10.000 pesos. ¿Lo qué? Y me debe 10.000 pesos, Julio Ríos. ¿De qué le debo yo? ¿Y cómo? Le limpié las chakras. ¿Las chakras? Los chakras. ¿Una chakra? Le limpié los chakras. Páguele, Julio. Le hizo rectificado y además le cambié los filtros. Julio, es un vuelto, pa' vos. Páguele, es un ser de luz, páguele. ¿Un ser de luz? Sí, eso es clave, de bajo consumo, porque si no tenía que cobrarle en dólares. Tiene menos luz que mi barrio tiene. ¿Tiene cambio de un dólar? No tengo. No, porque hoy me encontré en mi casa un dólar. ¿Cómo un dólar? Le robó la plata a su mamá. Que estaba envueltito. Le afanó el elefante, tome. Se va. Namasté. Gracias. Namasté. No le doy nada. Bueno, si está necesitando ver la mejor forma en todas las distancias, si necesita ver de cerca, de lejos, de viste que a alguna edad ya no ve de lejos, de cerca, alejar las cosas, Óptica Brioso tiene las mejores opciones para ofrecerte. Tenemos una promoción imperdible. Multifocales con antirreflejo y armazón desde 10.490. Además, lo puedes financiar con toda la tarjeta de crédito. Los esperamos en Montevideo, San José, 1260. Teléfono 29-02-50-51 o también en la ciudad de Canelones. Y tenemos lentes de regalos de Óptica Brioso. ¡Ay, muchas gracias! Para los dos. ¡Ay, me puedo probar! Tenemos, pruébenlo, por favor, porque... Muy lindo. A ver, así estamos los tres, todos de lentes. Estamos los cuatro de lentes de Óptica Brioso. Vayan, miren lo que son. Miren lo que son. Tengo la... Y eso que hoy lo cumplo. Señoras y señores, hoy tenemos cumpleaños. Mira, Carla. ¿Cómo estamos? Muy bien. Señoras y señores, poneme la música de cumpleaños, porque ya... ¡Eso! Le vamos a festejar el cumpleaños. Mirá la tortita que te hicimos. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta torta. La camiseta de Nacional. Qué espectacular, la verdad. Pelado Peña, querido. ¿Sabés lo que te queremos? Qué lindo. La verdad, esta es la del 89. La camiseta la hicieron especial para vos. Esta torta te la vas a llevar. Es divina. Es un pequeño presente por venir el día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Y por todo lo que te queremos, pelado. Lo de Peñarol, lo de Nacional. Campeón de América en el 87 con Uruguay. Claro. En Argentina. Por supuesto. Y si alguien quiere una torta, estos son amigos nuestros que hacen... Y el otro día, ¿vieron la de don Mateo? Bueno, esta, tenés un cumpleaños especial. Contactá por Instagram a @silvanatomeo_bookcakes. Aprovechen. Y tienen una torta divina. Mirá lo que es divina. ¿Saben que para sus hijas Silvana me hace las tortas, no? Sí. Para mis dos hijas. Mirá lo que es esto. Qué lindo. Da lástima comer. Mega recomiendo. Es una maravilla. Espectacular, la verdad. Bueno, esta te la llevas. Ahora te vas con tu familia. Nos vamos al corte. Después del corte cantás. Canto. ¿Cómo se llama el guitarrista? Eduardo Martínez, lo tenemos ahí afinando. Eduardo Martínez, ya nos vamos al corte y ya volvemos con la peña
de la peluquería de Don Mateo. Te guardo la torta, ya vengo. Dale, gracias. Voy a buscar a Eduardo. Presenta Salame Doña Coca y Enxuta, para toda su línea de Smart TV. Enxuta, toda una vida contigo. Estamos pasando. Acá tenemos la torta de pelado que se la lleva, que está cumpliendo años. Ya tenemos, ya cantan en la peluquería Don Mateo, pero yo te digo, Rey Antigüedades no tiene... ¿Tenés algún anillito de oro que necesitas vender? Yo sé dónde, en Rey Antigüedades. 50 años comprando todo antiguo. WhatsApp, llama al 092-888-222. Pedís con Eduardo o Danilo, te van a hacer la mejor cotización. Son gente de primera. reyantigüedades.com. Esta torta se la lleva el pelado en su cumpleaños. Y nos despedimos con música. Muchas que vas gracias. A estar en la sala. Van a estar en la sala. De Florencio. Florencio Sánchez. Florencio Sánchez el 21 de mayo. Las entradas las pueden conseguir por Ticantel, el que se maneje bien ahí online. ¿Eh? Y si no, van por Red Pagos y la retiran en venta. Perfecto. Con Eduardo Martínez y un también aplauso, con Eduardo José Martínez, Redondo. Gracias por venir. Vamos, nos vamos cantando. Carla Lorenzo, canta. Muchas gracias. Feliz cumple. Gracias. De regalo para el pelado. Pasaba a mí, me sentía en el desierto intentando sobrevivir, porque a mí no paraba de repetir, por algo me lo merezco y de a poco desvanezco, pero ahí estabas vos, igual que yo, distinta a mí, pero con ganas de reír. Espejo. Busco, yo me encuentro, y si me caigo tengo aliento para que pueda perdonarme y soltarme con el viento. En tu vida me reflejo y lo hago yo. Cantaron esas palmas.